¿Expectativas sobre las cifras de cuánta gente pueda llegar mañana, jefa? Es difícil saberlo, pero sí vamos a saber que se va a llenar completamente el Zócalo. Qué bueno, qué bueno. Jefa, y vienen de todo el país. Lo sabemos. De la ciudad, del Estado de México y de la... Y de Estados Unidos, jefa. Y de Estados de acá Unidos. Venimos de Estados Unidos. ¿Qué mensaje le daría a las personas que no nos pueden venir, que no pueden venir aquí a la Ciudad de México, pero que nos pueden apoyar desde las redes sociales? ¿Qué mensaje le daría? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 12 años, no, soy el Salón Vladimir, nuestro canal se llama también 4T. La nueva generación. ¿De veras? Sí, también yo somos la nueva. Bueno, que colaboramos con él. No, pero tú ya estás más. Igual somos la nueva generación que apoya la cuarta transformación. Sí, pues que sigan por redes sociales, por sus YouTube, el mensaje del presidente, por las redes sociales del presidente de la República. Fíjense, para nosotros es una emoción enorme. Nosotros vinimos durante muchos, muchos años, varias veces al Zócalo capitalino, siendo oposición, luchando por la democracia, luchando por la justicia, con nuestro presidente como dirigente de nuestro movimiento. Y entonces él tomaba la palabra y decía, cuando gane este movimiento ya no va a haber Estado Mayor Presidencial. Los Pinos se va a convertir en un centro cultural. Vamos a hacer 2 trenes en el sureste para el desarrollo del sureste. Vamos a recuperar la soberanía de nuestro sector energético. Todos los adultos mayores van a tener pensión. Todos los jóvenes que van a la preparatoria pública van a tener su beca. Va a haber becas para estudiantes pobres para que puedan estudiar. Se van a abrir más espacios en las universidades para que los jóvenes tengan una oportunidad. Vamos a dar becas para que los jóvenes dejen de entrar la delincuencia y tengan opciones distintas con Jóvenes Construyendo el Futuro. Vamos a sembrar 1,000,000 hectáreas en nuestro país. Pues esto es 3 años de la Cuarta Transformación y estamos celebrando que esto es hoy una realidad. Así que con mucha emoción, mañana a las 5 de la tarde con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Jefa de gobierno, una sugerencia, no sé si nos podría ayudar el día de mañana. Nosotros las redes sociales estamos convocando en el Palacio de Bellas Artes a las 2 de la tarde. Si nos podría dar la atención para poder ordenar a la gente que nos pudieran dar el ingreso al Zócalo capitalino, ¿podría ser posible eso? Como prensa. Pues miren, va a ser... como prensa nos podemos contactar con nuestros compañeros, pero va a ser difícil, va a haber mucha gente. Hay una cruz de vida en el centro del Zócalo, se pone... este es la Navidad del... Totalmente, palacio. Va a haber una cruz de vida, entonces pueden entrar por Madero, 16 de septiembre, por 5 de mayo, o aquí por 20 de noviembre, o Pino Suárez. Están abiertas las distintas áreas y se pueden colocar, y va a haber bocinas en distintos lugares para ver. ¿A qué horas podemos entrar? Ingresar. Pueden ingresar más o menos desde las 10 de la mañana, 11 de la mañana se va a abrir ya para que puedan ingresar las personas y sí les recomendamos que vengan temprano, a las 2, 3 de la tarde y además sabemos que va a haber también música, lo anunció hoy el presidente. Eso sí, la música tiene derechos de autor, nosotros al ser youtubers, Gracias, doctora. ¿Nos podrías dar un poquito la agenda del día de mañana? Sí, va a haber desde las 2:30, van a venir un grupo de niños y niñas de Oaxaca que van a tocar y después va a venir la hija de Amparo Ochoa también. Va a haber distintos momentos de música. A las 5 de la tarde en punto empieza el mensaje del presidente y después al cierre, después del himno nacional, creo que va a haber mariachis. Y como spoiler, ¿nos podría decir si se va a poner el árbol de Navidad esta Navidad? Eso no se los puedo anunciar. Doctora Sheinbaum, algo sobre los colaboradores de su predecesor Miguel Ángel Mancera, ¿siguen cayendo algo que decir al respecto? No, eso le toca a la fiscalía, pero lo que sí es que ya saben que nosotros, honestidad por encima de todo, estamos en contra de la corrupción. Gracias. Doctora, gracias por abrirse a las redes sociales, doctora. ¿Qué espera? Le tengo 2 preguntas, pero nada más le voy a hacer una, porque ya se tiene mucha prisa. ¿Qué espera nada más del informe del presidente Andrés Manuel López Obrador y qué espera que los medios de comunicación vayan a decir del informe?
por favor. Pues cada medio podrá decir su opinión. Aquí lo más importante es escuchar al presidente. ¿Y qué espera del informe del presidente? Pues justamente que muestre, que diga lo que ha hecho en 3 años, que es muchísimo, y probablemente va a mencionar lo que venga para los próximos 3 años. Somos parte del movimiento de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. Nosotros fuimos electos, tenemos nuestro propio programa, pero mañana pues son 3 años de la entrada del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué espera y qué opina del reportaje mentiroso que sacaron varios medios como Aristegui en contra de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues me parece que es terrible que se utilicen mentiras para dañar personas en cualquiera de las circunstancias, y en particular en este caso. Entonces, me parece que todos los periodistas, sean youtubers o sean periodistas de medios formales, tienen que tener una ética por delante y tienen que buscar siempre la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sheinbaum.